Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa para mujer como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana y vamos a doblar solo el ancho del patrón, en este caso la espalda, la vamos a doblar con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a colocar el patrón de la espalda haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a colocarlo ya sea o en la dirección del hilo de la tela o en la dirección de los dibujos en los que queramos los dibujos y vamos a alfilerear el papel de patrón a la tela doblada. Una vez lo tenemos, vamos a recortar a un centímetro aproximadamente del borde del contorno del patrón. Haremos un piquete en el centro que nos servirá como guía. Realizamos un corte en el centro de la espalda hasta donde nos indica el patrón para la abertura de la misma. Justo en el lado contrario donde hemos cortado la espalda vamos a cortar el delantero. Colocamos, como estáis viendo, la tela sobre una superficie plana, la doblamos siempre con el derecho de la tela hacia adentro y colocamos el patrón delantero, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a un centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón, excepto para el bajo, para el que dejaremos unos 2 centímetros aproximadamente. Volvemos a doblar la tela siempre con el derecho hacia adentro y esta vez con el ancho del patrón del volante de la espalda. Vamos a doblarla, hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y vamos a alfilerear el papel de patrón a la tela doblada. Luego recortaremos a un centímetro de todo su contorno, excepto para el bajo, para el que dejaremos unos 2 centímetros aproximadamente. El bajo es la parte curvada de nuestro patrón. Sobre los restos de tela doblados también con el derecho de la tela hacia adentro, vamos a colocar el patrón de los volantes delanteros laterales. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a un centímetro de todo su contorno, excepto para el bajo, para el que dejaremos unos 2 centímetros aproximadamente. De este patrón nos tiene que salir dos piezas. Con los restos de tela vamos a cortar una serie de 10 para la terminación del escote, de la abertura trasera y de las sisas. Los bies son simplemente unas tiras como las que estáis viendo que se cortan en la diagonal de la tela de unos 2 o 3 centímetros de ancho aproximadamente. Esta blusa es muy sencilla. Vamos a comenzar por el delantero. Vamos a unir esos volantes que van en los laterales del delantero. Los volantes van rizados por la parte superior y unidos a ese centro que veis como una forma de escalón en el centro delantero. Lo primero que haremos es colocar la máquina con la tensión más alta y la puntada con la longitud más larga. Vamos a fruncir o rizar toda la parte superior de ambos volantes delanteros. Y con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser los volantes en esos laterales del delantero como estáis viendo. Vamos a coser siempre por el lado del fruncido hacia arriba, más que nada porque coseremos o uniremos por la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Lo que hacemos es con un pespunte lineal sencillo unir ambas partes a un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si no hemos repartido el rizo previamente, lo vamos repartiendo con las manos para que quede igual por todos lados. Una vez lleguemos a la esquina vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hincar la aguja, vamos a darle la vuelta al volante haciendo coincidir el lateral de nuestro volante con ese centro, con esa pestaña que hay central de la blusa. Vamos a coser al lateral del volante
con los derechos de las telas enfrentados a un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Ese lateral lo cosemos con ese centro delantero. Y haremos exactamente lo mismo con el otro volante delantero. Lo vamos a coser primero por la parte del fruncido a un centímetro aproximadamente del borde de la tela y luego vamos a coser el lateral del volante al centro del delantero. Y así, como veis en el vídeo, nos tiene que quedar nuestro delantero de la blusa. Vamos con el volante de la espalda. Primero nos aseguramos de que el volante tiene el piquete central que nos va a servir como guía para montar luego nuestra blusa, o sea, nuestro volante a esa parte de la espalda. El piquete central es simplemente doblando la tela por el centro y haciendo un piquete en forma de triangulito que nos va a marcar el centro. Una vez lo tenemos, vamos a fruncir o rizar esa parte superior del volante de la espalda, colocándolo como estáis viendo en el vídeo, con la tensión más alta y la puntada más larga de la máquina de coser. Si veis que no os frunce igual, también podéis ayudaros de las manos para repartir el fruncido. La medida del fruncido tiene que coincidir exactamente con la medida del bajo de la espalda, que también en el bajo de la espalda nos vamos a asegurar que el piquete central está hecho, es decir, si no, se lo hacemos en el momento doblando la tela y realizando un pequeño cortecito en forma de triángulo en el centro del bajo de la espalda. Una vez lo tenemos, vamos a colocar, como estáis viendo, el volante encima de la blusa de la espalda con los derechos de las telas enfrentados, haciendo coincidir los piquetes centrales, y vamos a alfilerear para que se nos quede bien ajustado este volante. Con un pespunte lineal sencillo vamos a unir ese volante a nuestra espalda a un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si no, vamos a realizar el pespunte lineal sobre la línea o sobre la costura que nos ha servido, sobre el pespunte que nos ha servido para fruncir o rizar el volante. Ya veis que por eso ponemos siempre la parte que está fruncida hacia arriba en la máquina de coser, para poder ir tanto repartiendo el rizo con las manos y dejarlo igual por todos lados, como para ir cosiendo justo en esa línea de costura que nos ha servido para hacer nuestro fruncido. Colocamos el delantero con el derecho hacia arriba y justo encima vamos a colocar la espalda con el derecho de la tela hacia abajo. Los hacemos coincidir ambos por los hombros y vamos a coser a un centímetro aproximadamente del borde de la tela por los hombros. Remallamos o rematamos estas costuras con una puntada de zigzag al borde de la tela. Con el cuerpo de la blusa abierto vamos a rematar todo lo que es el escote delantero de la espalda y la abertura de la espalda con biez. También vamos a rematar las sisas. Los biez van en el interior o en el revés de la tela, en el interior de la blusa, y no se ven en la parte exterior. Por eso, lo primero que vamos a hacer, la primera costura, es colocar los biez con el derecho de la blusa hacia arriba y el biez con el derecho hacia abajo. Y lo vamos a ir cosiendo, como estáis viendo, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo aquello que queramos remallar o rematar, digamos, y vamos a ir cosiendo nuestro biez, como veis en el vídeo. Para la terminación de la abertura de la espalda también hacemos lo mismo. Colocamos el biez, como estáis viendo, siempre con la blusa con el derecho hacia arriba y el biez con el derecho hacia abajo, y cosemos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y con este mismo biez, como habéis visto, vamos a ir rematando o haciendo la terminación de todo el escote, de todo el cuello de la blusa. Una vez hemos colocado los biez en las sisas, es decir, en las mangas, y también tenemos nuestro biez ya por todo el cuello y por la abertura de la espalda, vamos a volcarlo hacia el interior de la blusa, hacia el revés de la tela, doblando primero medio centímetro y volvemos a doblar otro medio o centímetro, dependiendo de cómo hayamos cortado de grueso el biez. Y lo que vamos a hacer es ir doblándolo e introduciéndolo o poniéndolo
blancos, siéndolo con un pespunte lineal sencillo por el interior de la blusa sin que se vea en la parte exterior. Iremos ayudándonos de las manos para hacer todo este trabajo, aunque si no os veis con mucha práctica, siempre podéis planchar los biés ya doblados hacia el interior de la blusa y luego coserlos con la máquina de coser, que seguro os resultará mucho más sencillo. Para la abertura de la espalda, lo mismo, vamos a doblar una y otra vez el biés hacia el interior o revés de la tela. Vamos a ir cosiendo desde el vértice, desde la terminación de esa abertura de la espalda, por todo el cuello, por todo el contorno. Ya veis que nos vamos manejando con las manos para ir doblando el biés y para ir colocándolo en el interior. Para cerrar la blusa solo hay que doblarla, como estáis viendo, por los hombros con los derechos de las telas enfrentados. Hacemos coincidir perfectamente los laterales o costados y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por ambos costados. Recortamos lo que nos sobra de biés y vamos a remallar o rematar todas estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Nos probamos la blusa, determinamos el largo a nuestro gusto y vamos a hacer un pequeño dobladillo en todo el bajo, por todo el volante, tanto delantero como de la espalda. Vamos a doblar como 1 centímetro aproximadamente hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro como estáis viendo en el vídeo. Si no os veis con mucha práctica en costura, podéis planchar este dobladillo antes de meter la máquina de coser y así os va a salir igual por todos lados. Para terminar vamos a coser un botón en uno de los lados de la abertura de la espalda y al otro lado vamos a hacer un ojal o una presilla a mano. La presilla la hacemos nosotros de la manera que veis, vamos uniendo los hilos de un lado para otro, luego vamos haciendo unas vueltas con el hilo para que salga como una pequeña presillita, un pequeño ojal para enganchar o para cerrar esa abertura de la espalda. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube y suscribiros.